Acá en Enus Tuneo Automotriz y Don Marco, allá su señorita novia, que pues vean nomás, allá está. ¿Qué nos puede platicar antes de ver el trabajo pues más a detalle, Don Marcos? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cómo fue que iniciaron el negocio? ¿Qué onda con Enus? ¿Cómo fue el origen? Porque el gusto por el carro, los carros. Nosotros empezamos en este giro de lo que es el detallado automotriz. Realmente, por cuestiones personales de que yo lo llevaba a varios talleres y te hacían cosas que no me agradaban, la verdad. Aquí todo tiene arreglo, ¿eh? Ahorita se lo revisamos. Su carro. No había pensado, ¿no? Bueno, siempre desde chico me ha gustado y con la familia era así de tú lava los carros, se quedan bien, eres muy detallista y realmente ya en esto tenemos 4 años. Cuatro añitos ya con este giro del detallado automotriz. Y en general también, pues, ¿qué servicios pueden encontrar? Porque tengo entendido que mecánica en general no, ¿verdad? Acá es como puro tuneo. El servicio que damos nosotros es servicio lo que es de grab, detallado automotriz, o lo que sea, pulido, encerado, películas de seguridad, audio también. También estamos metiendo lo que es audio, venta, instalación y todo lo que tenga que ver con coches menos mecánica. Mecánica si no lo metemos. Esto que vemos ahorita en este Audi, esta película verde, es un grab, ¿no? Ese es un grab. La verdad, el chavo, el cliente del carro, se podría decir que viene siendo nuestro padrino. Siempre nos ha seguido desde el primer día que abrimos el otro negocio. Aquí fue realmente el que nos dio la patada de la buena suerte. Pero siempre, por ejemplo, ya le aplicamos lo que es su pulida, se le aplicó un tratamiento cerámico y detalle lo que es todo el interior. Se le pueden aplicar cerámicos a todos los interiores. Cerámicos, ¿el cerámico qué es? El cerámico es una proporción hidrofóbica que cubre de lo que es agua, polvo y los rayos UV. Ahorita con eso de los calores se contamina mucho la pintura y ayuda muchísimo eso, lo que es la protección cerámica. Ok, ¿y su aplicación es como en aerosol, es un líquido? La aplicación es en una base que es tipo alcohol y hay que hacer todo un proceso antes de... Cuando se aplica un cerámico se trata de dejar lo que es la menos raya posible en el coche. ¿Por qué? Porque todo eso es, digamos que es como un tipo transparente. Entonces hay que quitarle toda la proporción, lo que es rayones, lo que es toda la lluvia ácida y rayas causadas por el sol o por el clima. Todo eso hay que quitarle al 100% exactamente. Y también eso va para los vidrios, porque ya ves que quedan como esa lluvia ácida, esa resequedad. Sí, exactamente, todo eso se le quita, lo que es cristales, carrocería, y de hecho también hay cerámico para la cuestión de los rines. Vamos de este lado. ¿Qué tanto le han hecho en este proyecto? En este proyecto realmente nosotros nada más nos hemos metido en lo que es cuestión interiores y exterior, lo que es su base cerámica y en cuestión de detallado automotriz, todo lo que es el interior. O sea, estas piececitas brillosas, todo esto no lo traía este coche. Todo eso no lo traía, se lo realizaron, como les comento, en el otro. Realmente ahorita nos estamos más enfocando, como ya lo tenía, nos estamos más enfocando en lo que es estética exterior. Y ese manejo que trae ahí, bueno, ese control, esto también lo pueden hacer ustedes. Tengo entendido que con esto controla la suspensión. Con este se controla la suspensión. Nosotros apenas estamos abriendo como el mercado de tratar de instalar lo que es la suspensión de aire. Estamos apenas viendo con proveedores y tratar de meternos en ese giro, que es lo que también ahorita está pegando, lo que es el grab y suspensiones. Y es que ese tipo de cosas en el mundo, ¿no?, del tuneo y de los autos, porque aquí en Querétaro hay un mercado muy amplio, ¿no? Hay mucha gente que le gusta tunear las naves, luego se juntan por ahí en Constituyentes, me parece, pues llegar con la nave y sacar aquel control y darle así, te da así como que ahí viene el Ryan, ¿no? Yo diría, ahí viene el gordo Toretto, ¿no? Pero lo más importante en la vida siempre será las hamburguesas. ¿Y tiene una durabilidad?
Normalmente la durabilidad es de 3 años, obviamente con su hidratación hay que darle, como todo, su mantenimiento. La suspensión hay que darle a las bolsas de aire una lubricación, porque con el agua y todo lo que es, realmente no están expuestas al sol, pero se le da la lubricada a las bolsas de aire. Sí, tiene que estar. Ajá, para que no se resequen y se cuarten y se empiecen. Ah. Es cuando se cuartean las bolsas y es cuando fuga el aire. ¿Y el aire se carga normal? O sea, si en algún momento ya al paso del tiempo yo creo que se va saliendo, ¿no? De poco a poco. ¿Se le pone así como en el de las gasolineras? ¿O tiene que traerlo? Todos los carros con suspensión de aire traen sus tanques independientes. Este, por ejemplo, trae dos compresores que se carga a base de, ahora sí que lo que es la batería. Entonces, ¿la batería? Con la batería se cargan. Ajá, y ya es su... Antes, normalmente, las plataformas empezaron con los bochos. Se llenaba realmente el tanque en las gasolinerías con el aire normal. Sí. Y ahorita, así como vamos progresando y avanzando en todo esto de la tecnología, ya obviamente se carga su compresor y se conecta directo a la batería. A ver, vamos a ver de este lado el audio. El audio, porque hace rato que abrieron acá la cajuela, pues sí, sí se ve. Sí se ve acá fino, fino la chamba. Ya nada más. Principalmente, que ¿esto qué es? La parte de arriba es el tanque, que es realmente lo que consume el aire, lo que, digamos, hace que las bolsas se inflen y desinflen. Y son los tanques, exactamente. Y la parte de abajo son los compresores. Este trae compresor independiente, es uno para adelante y el otro para la parte de atrás. Okay. En este se le pone como... Esa es la trampa de agua. Trampa de agua. Se le puede cambiar de colores igual. Eso es porque lo que es el tanque genera agua. Esto obviamente es el buffer. Esos son los cajones, exactamente. Son su buffer. ¿Nos puede dar una demostración de cómo se escuchan? Sí, ver, claro. A ver, cántele. Pero es un buen, ¿eh? Ah, caray, sí, pues. Ah, ok. Mira, ¿le suelto? Ay, no, está tan pesado. ¿Eso por qué? Estaban vibrando todo el esqueleto. El poder. Escuchen, gente bonita. Eso suena como cuando me caen mal los frijoles, ¿no? Sordos. Oye, ¿y le bajó desde acá? Sí, está vinculado al Bluetooth y ya se hace la configuración y cualquier cosa pues se maneja de aquí del teléfono. Y, oiga, señor, ¿por qué tan pesado? Escuchamos que tiene bocinas también aquí. En la parte de lo que es la parte de arriba trae 8 medios rangos, por eso es lo pesado de la cajuela. O sea, dentro de la cajuela también hay bocinas, sonido. Sí, realmente en lo que es la parte de arriba trae también más bocinas. Que es toda esta parte, trae bocinas y aquí también trae bocinas. Sí, trae lo que es los medios rangos, el set de medios y sus balas. ¿Y este necesita una batería extra? O trae nada una más batería especial para lo que es sonido. Pueden ser las de gel o hay unas que son, se me olvidó ahorita el nombre, son especiales, lo que son de, se les llama como de tierra, para especial para el sonido. Son tipo ya más grandes como de trail. ¿Dónde nos pueden localizar? ¿Dónde pueden encontrar acá el taller? Nosotros estamos ubicados en la colonia Casablanca, en la calle Reforma Agraria, número 78. Yo me quedé con una duda, ¿qué tan alto pueden subir? Por ejemplo, los carros de este, si gusta empezar por acá, todos los autos traen su medidor, que puede ser digital, y ahí en ese se le va moviendo lo que es con el control y marca lo que es el tanque y las bolsas de aire, ya sea delanteras o traseras. Okay. ¿Y por cada subida o como lo quieran normalmente colocar? Se infla a 130, delanteras y traseras. Ya andando el carro se tiene que traer una estatura media. ¿Por qué? Porque si se trae muy arriba se puede tronar la bolsa. Es a fin de cuentas como un globo. Okay. Entre más arriba bota más y corre el riesgo de tronar. Exactamente. ¿Y nos puedes mostrar qué tan arriba y tan medio se puede, por favor?
A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí con el control de PlayStation. Ah, no, tiene otro aparato ahí. Ah, algo está pasando, espérense. Vean nomás. Vean nomás. Eso es lo más alto. Eso es lo más alto. Oye, sí se elevó bastante. Ah, ok, mira las libras, Michael. Ah, aquí. Eso es lo más alto. Eso es lo más alto que se puede inflar. Ok. Pues sí agarra buena altura, ¿eh? Porque por lo menos ya los topes no pegan abajo. Exacto. Y andando tan bajito, luego no puede, no hay riesgo de que talle esto con la carrocería, don Marcos. Dependiendo, por ejemplo, hay muchas veces que se hace en plataforma, lo que es los Golf, que son los A2, se puede abrir un poco la salpicadora o en los bochos también. Dependiendo, por ejemplo, hay gente que sí también le gusta que... En el ambiente de los Volkswagen dicen que si no raspa, no es Volkswagen. ¿Sí? Oye, pero sí en las ruedas de adelante sí tiene que tener ese espacio para las vueltas, ¿no? En algunos, dependiendo qué tan ancho, por ejemplo, en lo que es Golf, MK5, MK7, sí alcanza a dar la vuelta. También depende mucho del rim, si es progresivo o es parejo. En este caso es un poco progresivo, sí no podría dar la vuelta porque realmente rasparía el rim. También tiene lo que es el servicio de pintura, joven Marcos. Sí, manejamos lo que es hojalatería y pintura, desde el más mínimo detalle, que puede ser lo que es pintura en rines, pintura en calipers, hasta un baño de pintura completo. No, pues sí, don Artur, los coches hay que darles mantenimiento, igual que a la novia, ¿no? Hay que mantenerlas, hay que mantenerlas bien. Que de hecho, hablando de novias, el joven don Marcos, pues trabaja codo a codo, cachete con su otra mitad. La señorita Tania, sí, es su nombre, ¿no? Vani, Vani. Ay, estamos echando de cabeza. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Tania? O sea, es la otra, ¿no? No. O sea, acá, mira. A ver, que venga la señorita Vania. Que venga la señorita Vania. Le han hecho los ojos matadores. No, que Tania. ¿Quién es Tania? Marcos. Señorita Vania, ¿cómo está la chamba? ¿Usted qué realiza por acá? Yo le ayudo a todo lo que es el interior de los vehículos, cuando es, por ejemplo, detallado automotriz. Todo el interior, pues básicamente, como las mujeres somos como súper detallistas, ¿no? Entonces, en esa parte, yo le ayudo básicamente a todo el Marcos en el proceso del interior, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, nos ayudan a aspirarlo y le vamos a hacer todo el detallado interior. Okay. Y Marcos se encarga pues del exterior, ¿vale? En cuestión de pulida y demás. También tengo certificado y pues obviamente le ayudo a Marcos en cuestión de pulir y demás. Eso también le ayudo. Pero básicamente lo mío es el interior. Ahí está, ¿eh? Y el soporte emocional a Marcos. Y de echarle muchas ganas al Marcos. De echarle ganas de estar ahí con el látigo, ¿no? Ese es el soporte. Si no, le aviento la pulidora o lo que tenga en la mano, ahí se lo aviento para que se apure. Es bonito trabajar pues con amor, con compañerismo, don Arturo. Usted lo sabe. Hágase para allá. Usted me tiene harto. Pues entonces, ¿les parece si le damos acá al carrito? Sí, por supuesto. Entonces salgo la aspiradora y me van ayudando. Órale, pues. Vale. Pues ahora sí, vamos a comenzar con el detallado de esta ranfla. Acá tenemos pues ya todas las, pues lo necesario, ¿no? Aquí veo diferentes tipos de cepillos. Mira, ya. Yo no sabía, yo nada más pensaba que era un trapito y ya. No, don Artur. Si todo lo que es detallado y todas las cuestiones de autos son caras, eso es un desmadre en todo lo de los coches, ¿eh? Muy bien, señorita Vania, yo le ayudo, a ver. Écheme esta. Ay, güey. A ver, Michael, pásame eso. A ver, agárreme esto, don Artur. Agárreme esta. Una buena aspirada. Oh, una buena aspirada. Sí, pues se nos pasaba. En los interiores, nosotros quitamos los asientos porque hay detalles en donde no se quitan. Nosotros sí retiramos pues los asientos, pero pues ahorita por las prisas. Sí. No los vamos a quitar, ¿verdad? Por encimita, señorita Vania. Ahorita para la toma. Que no me haga aquí batallar tanto yo, ¿verdad? Y pues bueno, yo voy a aprovechar también para darme una sacudida. Madre.
Vamos a hacerlo de una forma delicada, ¿no? De una forma bonita. ¿No deberías sacar primero el tapete? Mira, mira nomás. Quiero que quede la constancia del antes y el después. Ahí está, todo mugroso. A ver, como buen mecánico, voy a permitirme sacar un poco la rayuela. Don Johan, ahí agárrele, ¿eh? Y ahora, de este lado, el tapete, ¿no? Más limpio que mis calzones. Ahí está. Ahora, este es un truco que me enseñaron a mí, don Arthur. Para transportarla de esta, pues, la puedes seguir. Ya te vas, ¿no? A otro lado. A ver, don Arthur, califique mi trabajo. A ver. Sí, si no lo ve tan limpio, se calla. ¿Yo qué puedo decir? Pues acá los expertos son los que tienen que calificar, a ver. No, don Arthur. A ver, de 1, del 5 al 10 o del... De todo a lo... Del 1 al 2. Del 1 al 2, señorita Vania. Bueno, pues le tenemos que tallar porque si le tallo, pues va a salir más, ¿verdad? Entonces ahí le damos un 5. ¿Un 5? A ver, bueno, vamos a ver de adentro. Yo ya ahí le vi detallitos, ¿verdad? Sí. ¿Qué detallitos? Hasta allá. No le alcanzó la mano, pero bueno. Don Arthur, ¿qué detallitos? Ni que nada, está bien reluciente. Igual yo creo que aquí adentro un 4. A ver si del otro lado un 10. A ver, entonces me toca del otro lado, Michael, a ver cómo lo hago. Ajá, yo. Ándele, don Arthur, a ver, una competencia. Yo cuando lavo mi carro, pues siempre le hago con una escobita, no sé. Y a ver, yo lo hago, voy a hacer como lo hago y la aplico en mi carro. A ver qué rollo. ¿Qué técnica utiliza, don Arthur? ¿La de pulir y encerar del doctor Miyagi, del señor? Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Ah, ok. Está hablando de aspirar, ¿verdad? Ah, oh, sí, claro. No está hablando de otras cosas, de cochinadas. Ok. No. Perfecto. Igual primero el tapete, lo sacamos. Sí. A ver, yo lo... Regularmente eso lo hacemos después, los tapetes, los sacamos. Ok. Y después los lavamos, ¿vale? Igual, poquito así como... Esto a la alfombra para que se limpie, vale. ¿No? Es un producto limpiador. Y pues ahí donde se pueda sacar tierra. La tierra, el polvo y demás. Ay, sí, ¿no? Qué a gusto. A mí nomás me dio la aspiradora, ¿verdad? Va a quedar más mugroso mi lado. No, pues. Es que no lo pidió, señor. Ay, esa es la preferencia, ¿eh? Me cae. No sea así. A ver, don Arturo, miren. Yo le hago aquí así para subir un poquito... Todo lo así como que lo más. Sí, las piedritas más grandes, las más gruesas. Como que lo llevo al tapete. Las más irregulares. Lo que es la limpieza de interiores va muy completa. Toda esa máquina de inyección, succión y todos los ductos de aire se sanitizan. ¿Cómo ve este muchacho, señorita Vania? Bien, yo creo que ahí estamos contratando, entonces. Ah, están contratando. Se pueden unir al equipo acá. Yo creo que sí va bien. Vamos a ver cómo lo deja. Vamos a ver cómo se comporta el muchacho. A ver, joven Marco, señorita Vania, califiquen esto, por favor. A ver, bueno. Pero tiene detalles, ¿verdad? Sí, detalles, obviamente. Pero está bien. Ok, bueno, ahí lo vamos a ver. No por compromiso, señorita Vania. Dígale la verdad. Yo creo un tapete, el 4. También, del tapete. Y okay. A ver, vamos a ver de adentro. A ver de adentro, bien. ¿Cómo lo ve? Para hacer el primer paso, pues está bien, ¿verdad? Porque ese es el primer paso, pues el quitar como las boronitas. Y ya después, pues ya, como les mencionamos, las máquinas y demás, ya esa alfombra tiene que irse súper limpia, ¿no? Porque pues hay que quitar manchas, claro. Olores también tenemos que desaparecer, pero bueno, ya es otro tipo de procedimiento, pero lo básico, súper bien. Muy bien, don Marcos, ¿qué sigue ahora? Ahorita lo que vamos a hacer es darle una limpiada a lo que es el cofre para darle un abrillantado básico y ya después a eso ya se le hace la corrección completa. Bueno, yo ya me llevo esta de recuerdo para mi casa, ¿no? No tengo ni alfombra, pero la puedo vender. Se ve fina la Koblenz. El primero. Pues acá el joven buen Michael, que sea el primero. A ver, yo me lo he hecho, don Arthur. A ver, pero ¿qué es lo que está mal? Porque uno no alcanza a ver que esté mal. Ahorita lo que hacemos primero es, digamos, ya se hizo lo que es el lavado básico y descontaminado. En cuestión de grab no se le puede pasar mucho,
Digamos que ahora sí necesitamos ver qué calidad lo que es el grap. Obviamente hay producto especial para pintura normal y para lo que es el grap. Ahorita lo que se va a hacer normal es la brillantada. ¿Qué? Okay, vale. Le va? Ya le sé cómo. A ver, yo tenía entendido, don Arthur. A ver. Que ya hemos realizado algo parecido. Que primero lo esparzo, ¿verdad? La de estas y ta. Así como ponerle cachitos. ¿Qué siente Michael de volverlo a hacer? Oh, don Arthur, uno siempre regresa a los lugares donde yo fue feliz. Yo por eso pues siempre regreso allá por la Alameda, don Arthur. No, no es cierto. Normalmente el cable es para que no, es lo que raya más la cuestión de pinturas. Al cable raya. El cable raya, exacto. Madre, son bien. El patrón que me escribía también. Al patrón la respiración, dice, no respires. No. A ver, dale el joven Michael. Ay, es que me dan miedo. Este normalmente la agarramos de aquí. Se agarra de acá. Aquí así, ajá. Y ya se la apachurra y se le deja el seguro para que no la tenga que estar con la mano ahí puesta. Ok. A ver, don Arthur. A ver, ahora me toca. Échese la otra mitad. Pero antes que se vea, ¿no? Que se vea. La diferencia. La diferencia. Hijo, creo que lo dejé más. Aquí está. Ok, dele, don Arthur, dele. Ya dejé de ser. Oh, sí, ¿no? Pues ya como vio como yo le hice, ¿no? Pues ya. ¿Qué pasó? Fácil. Pues fácil, ya la tiene don Arthur. Ah, este don Arthur, papacito. Ya nomás, qué chulada y qué buen trabajo está haciendo. Se ve que le gusta esto de los coches también, ¿eh? Se ve que... Sí, el Arthur es un aficionado de los autos. Ha estado en la cárcel ya varias veces. El auto de formal prisión. A ver, don Arthur, veamos. Déjeme le doy su limpiada para adjuntarme los éxitos de su trabajo, ¿no? Y que parezca que pues yo lo hice todo. Porque ya en la edición, don Arthur, pues yo quito todo donde usted estuvo ahí trabajando. Nada más dejo donde estoy yo ahí chambeando. A ver, ¿cuál es la técnica? Realmente para quitar el pulimento, técnica y pulido es uniforme, de un lado hacia otro. No. Y sin despegar la pulidora. Nunca hay que despegarse. No, despegar la pulida exactamente. Siempre bien pegados uno con otro. Pero ahí está, ya quedó. Pues sí, el tuneo, la mecánica, cualquier cosa que tenga que ver con autos, es compleja, es difícil de hacer. Nosotros ahorita, como sea, pues para la toma hicimos ahí unas cositas nomás así por encimita, pero ya escucharon, o sea, un lavado interior conlleva desmontar, quitar pues partes de la parte. Del interior. Cuestiones interiores y es bastante, bastante complejo. Tienes que saber bien cómo hacerlo, porque por ejemplo ahorita con el grab, si le dejamos más recargado, claro, te empiezas a llevar el material. Entonces pues creo que no es barato como para meterte ahí, pues no hay bronca, así le hago, ¿no? Entonces sí debes de tener tu conocimiento, ¿no? Las niñas, pues, no es por nada, ¿verdad? Pero siempre traemos como las cosas más limpias, somos más detallistas. Entonces, sí, me gusta mucho apoyar, porque también me gusta mucho ahí meterle las manos a los carros, ¿no? Entonces, ahí estoy apoyando siempre a Marcos en lo que se pueda. Obviamente, pues, tengo otras funciones. No siempre estoy aquí apoyándolo, pero, pues, cuando se puede, con mucho gusto lo hago. Qué bien, ¿eh? Qué bien que como pareja se apoyen, se echen la mano, don Arthur, porque ya lo hemos visto también en otros programas, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, después detrás de un gran hombre puede haber un gran hombre también, y viceversa, ¿no? Todo se vale, pero siempre el apoyo, las parejas son para eso, para echarnos la mano, no para andar de tóxicas ahí haciendo berrinches ni cuestiones.
salones de peleas. A ver, a ver. Ya le eché, ya se ha... ¿Quién es esa clienta? ¿Qué por qué esa clienta se tardó mucho? No, no, no. Y pues no queda más que agradecer a la banda que hace posible este programa. De aquel lado, pues está, mire, el buen joven Alonso. Ahí está, pues, tomando fotos. La señorita Rachel. El buen papirrín que se hizo papirrín. El buen papirrín, que no está ahorita, no está. Pero la señorita Rachel nos hizo el favor de acompañarnos. Se agradece, se agradece. Ahí está el buen Johan, viendo a ver qué se roba de allá de las oficinas. La gente sabe que este espacio es de ustedes. Esto es para una televisora pública de la Universidad Autónoma de Querétaro, la mejor universidad, quizá no del mundo, pero sí del rumbo. Exacto. Entonces, pues toda la banda que tenga algo que mostrar, un trabajo bueno que quiera presumir, este es el lugar, este es el momento. Así que pues mándenos un mensajito. Todas, todos, todes son bienvenidos aquí. Y pues nada, don Arthur, gracias a la gente de allá de Master por sacar la señal, para toda la gente linda de Querétaro. Don Arthur, gracias a usted. Gracias a usted, señor. Y sin más, pues nos vamos y nos vemos en la siguiente de Alguien Tiene Que Hacerlo. Eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos!